Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Iván Carrillo. Les doy la bienvenida al noticiero científico y cultural iberoamericano NCC. Acompáñenme en este recorrido de 30 minutos para explorar cómo el conocimiento y la cultura transforman nuestras vidas. Este espacio es gracias a la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, y también está a su alcance en la plataforma Dailymotion. Los agujeros negros son los restos fríos de antiguas estrellas tan densas que ninguna partícula material, ni siquiera la luz, puede escapar de su fuerza de gravedad. Estos fenómenos representan la última fase en la evolución de las estrellas que fueron de 10 a 15 veces más grandes que nuestro Sol y aunque están rodeados de muchos misterios, cada vez más los científicos los conocen mejor. Investigadores que integran el Consorcio Internacional del Telescopio del Horizonte de Eventos dieron a conocer la primera imagen que muestra el descubrimiento de campos magnéticos cerca del horizonte del agujero negro supermasivo, en el centro de la galaxia M87. Lo anterior permitirá estudiar el gas que hay en el entorno de este objeto cósmico y comprender cómo puede lanzar chorros de material energético desde su núcleo. Pero, ¿cómo se logró este hallazgo? Novedoso es que esta vez vimos la imagen del agujero negro en el centro de M87 en lo que se llama la luz polarizada, es decir, aplicamos un cierto tratamiento a los datos para separar la luz que nos llega de este objeto en diferentes componentes de su vibración, digamos. Y eso lo que nos permite hacer es revelar la presencia del campo magnético que existe alrededor de este objeto. Toda la luz que se produce en el espacio está hecha de la superposición de ondas que se propagan en el vacío y oscilan en diferentes direcciones. Imagine una estrella como el Sol que emite radiaciones en todas trayectorias. Si se coloca unas gafas, estas actuarán como un filtro polarizador, reducirán el resplandor y solo dejarán pasar ondas de luz en una sola dirección. Es precisamente este principio el que utilizó el equipo del Telescopio del Horizonte de Eventos para obtener la imagen y realizar un mapeo del campo magnético del borde del agujero negro. Aquí lo que ocurre es que en presencia de un campo magnético, precisamente, la luz que se emite tiende a estar polarizada de manera perpendicular al campo magnético. Es decir, que si el campo magnético es en una cierta dirección, la luz que se emite oscila en una dirección perpendicular. Y al analizar esto, y cómo es que esto cambia en toda la imagen, es como podemos reconstruir cómo está orientado el campo magnético. La mayor parte de la materia que rodea a los agujeros negros cae dentro de estos cuerpos celestes y un porcentaje muy bajo sale disparada en forma de jets o chorros de energía debido a fuerzas magnéticas. De ahí la importancia de estudiar la orientación de los campos magnéticos. Esta imagen lo que revela es que son importantes. Y son importantes en el sentido de que modifican la manera en que se mueve el gas en el entorno del agujero negro y la manera en que va cayendo ese gas adentro del agujero negro. Es decir, son suficientemente importantes como para modificar la forma en que este gas, este plasma, se desplaza en el entorno del agujero negro. Desde México, reportó para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC, Karen Rivera, de Canal 22. Según el Fondo Monetario Internacional, la economía mundial se está recuperando más rápido de lo previsto de la crisis provocada por la COVID-19, pero advirtió que esta situación puede dejar secuelas prolongadas y exacerbarse por otros desafíos como el cambio climático. Incluso países de economías desarrolladas viven el impacto en sectores vulnerables como los estudiantes. Un menú completo por un euro es el recurso solidario al que acuden muchos universitarios en Francia, quienes han perdido sus empleos informales debido a las medidas contra la pandemia y sus consecuencias económicas. Y es que tras las protestas de enero, en las que los estudiantes denunciaban la precariedad económica, pero también emocional por no poder ir a clases presenciales y ver a sus compañeros, el gobierno decidió que los comedores universitarios ofrecieran comida a un euro para los más necesitados.
Por semana gasto como aproximadamente 50 euros en comida. Entonces, cuando puedes comer por un euro. Iniciativas privadas como la del restaurante parisino Le Reflet, en la zona de moda Le Marais, también han puesto en marcha toda una cadena de solidaridad, gracias a proveedores y donantes. Alors, Le Reflet, c'est un restaurant extraordinaire, donc, qui emploie majoritairement des personnes porteuses de trisomie 21. Este restaurante es además un proyecto social y tiene entre su personal a jóvenes con síndrome de Down, a los que ofrece formación en hostelería. Ahora, esta solidaridad se extiende todos los jueves y viernes con un centenar de menús estudiantes en situación precaria. Solo tienen que mostrar su carnet universitario para poder acceder a la comida por solo un euro, el mismo precio de los comedores universitarios. Difícil de olvidar el 11 de marzo de 2011, cuando un terremoto frente a la costa noroeste de Japón propició un tsunami que terminaría por golpear la central nuclear de Fukushima. A 10 años del incidente, los niveles de radiación han regresado a un rango seguro y la fauna marina se ha recuperado parcialmente, pero todavía hay muchos retos para cerrar este capítulo. 10 años después del desastre nuclear de Fukushima, la planta todavía no ha sido desmantelada. Unas 5.000 personas siguen trabajando en el lugar, donde el 11 de marzo de 2011, 4 reactores resultaron gravemente dañados por el tsunami generado por un fuerte terremoto. Desde entonces, los alrededores de los reactores fueron limpiados, se construyeron nuevos diques de cemento y se retiraron las varillas de combustible intactas. Pero lo más difícil sigue pendiente: extraer cerca de 900 toneladas de combustible fundido mezclado con otros escombros altamente radiactivos. Hemos realizado varios proyectos en los últimos 10 años, pero uno de los mayores desafíos que enfrentamos ahora es quitar las barras de combustible nuclear, algunas de las cuales están fundidas y otras permanecen intactas. Estamos cerca de poder terminar de retirar el combustible no fundido de la piscina de combustible usado del reactor número 3. También tenemos que retirar los escombros formados por las barras de combustible fundidas. Planeamos empezar con el reactor número 2. Uno de los mayores problemas fue el agua subterránea de las montañas de los alrededores que penetra en el subsuelo, haciéndose radiactiva. La compañía lo mitigó instalando bajo los reactores un muro de hielo, pero en 2020 la lluvia generó unos 140 metros cúbicos diarios de agua radiactiva en la planta. Esta agua contaminada, que sigue conteniendo tritio luego de la filtración, se guarda en cientos de tanques en la misma planta, donde empieza a faltar espacio. La solución sería verterla progresivamente al mar, pero el gobierno todavía no ha hecho oficial esta decisión, que es políticamente muy sensible. Normalmente, cuando se está operando una planta nuclear, el tritio es liberado al medio ambiente de una forma que cumpla con los estándares de seguridad. Como operadores de una planta nuclear, tenemos que explicar a las comunidades que podemos cumplir con la seguridad desde un punto de vista científico. El gobierno japonés todavía espera poder revitalizar el sector para reducir la dependencia del país de las importaciones de energía y cumplir el objetivo de neutralidad de carbono para 2050. Pero la mayoría de los japoneses están en contra de la energía nuclear después del trauma que dejó el desastre de Fukushima. Y las comunidades situadas cerca de las plantas han presentado decenas de querellas en un intento de impedir que vuelvan a ponerse en marcha. El Instituto de Estadística de la UNESCO publicó datos de los puestos que ocupan las mujeres en la ciencia. A través de una investigación mundial se determinó que tan solo el 28% de los puestos de investigadores son ocupados por mujeres. Un porcentaje similar representa a las graduadas en carreras científicas en España. Talento femenino para romper los estereotipos de género en carreras científico-tecnológicas, teniendo en cuenta que en España, según un informe de Randstad, las mujeres solo suman el 30% de los graduados en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, las llamadas carreras STEM. España, bueno, sí, está cambiando la percepción de ver a una mujer dando directrices, ¿no? Con su casco
en una obra o en cualquier, en nuestro caso, en un entorno industrial. Obviamente, cada vez existen más mujeres, es una realidad. Necesitamos normalizar mucho más esa presencia de la mujer en esos entornos. Según informes recientes, solo el 17% de las posiciones tecnológicas están ocupadas por mujeres. Para tratar de revertir esta tendencia, CEPSA y su fundación, en colaboración con la Fundación Inspiring Girls, llevan la experiencia profesional de referentes femeninas a distintas aulas del país. Testimonios como el mío lo que pueden hacer es, más que convencerlas, es abrirles todas las oportunidades posibles que tengan, esos referentes que normalmente no tienen, porque la presencia de las mujeres en estas carreras es mucho menor y hay muchas niñas que no tienen ejemplos de mujeres STEM. El objetivo es despertar el interés de las estudiantes por las carreras científico-tecnológicas y que la elección de su futuro profesional no se base en prejuicios o en sesgos inconscientes. Desde muy pequeña siempre he soñado con ser astrofísica. Es una charla muy interesante y sobre todo motivadora porque nos ha inspirado a luchar por lo que queremos, a seguir estudiando. Y nos ha demostrado que no importa el estereotipo, no importa ser chico o chica, que lo importante es que tú quieras. Me ha gustado mucho porque me gustaría estudiar lo mismo que ella. La manera de intentar dar respuesta y romper los estereotipos de género en la elección de los estudios y las profesiones es darles modelos de inspiración femeninos en campos actuales con menor prevalencia de mujeres. Iniciativas como esta resultan esenciales para fomentar la igualdad en el futuro, ya que estas disciplinas formativas encabezan las oportunidades laborales en España. Y la demanda de este tipo de profesionales continuará creciendo en los próximos años. Los insectos son una fuente importante de vitaminas, las cuales, a su vez, son esenciales para transformar los alimentos en energía. Asimismo, los insectos aportan gran cantidad de proteínas. Por ejemplo, mientras que el maíz tiene 7 u 8% de proteínas, el insecto que se alimenta de esta gramínea tiene entre 35 y 40. Y un chapulín puede alcanzar hasta el 72%. Phenarium purpurascens, conocido como el chapulín de milpa, representa un gran problema para los agricultores por ser una de las plagas que invaden algunos cultivos en México, pero también representa la posibilidad de producir ingredientes de alto contenido proteico para la industria de la alimentación. Científicos de Jalisco, México, trabajan para conseguir aislados de proteína que provienen del chapulín de milpa. En este caso, el chapulín de milpa pues tiene de 65 a 75% de proteína, que es muy importante porque a la hora de hacer ingredientes, a partir de él, pues los rendimientos son muy altos y además el valor nutricional también puede aumentar cuando lo aplicas o lo usas en alimentos. La entomofagia o ingesta de insectos es una práctica que se realiza en México desde antes de la conquista española. La tarea de producir ingredientes para la industria alimenticia a partir de insectos comestibles significa el aprovechamiento de una fuente rica en proteínas y ofrece algunas ventajas adicionales. Su bioconversión a proteína es mucho más eficiente que los procesos convencionales y es más amigable con el medio ambiente. El consumo de agua en una granja de insectos es por mucho inferior a una granja porcina o con ganado, por ejemplo. Además, la recolección de insectos no pone a la especie en peligro de extinción. Por ejemplo, los grillos o otros gusanos de la harina que le llaman, pues ya hay granjas en diferentes partes del mundo que se dedican a cultivarlos y a hacer las harinas o productos a partir de ellos. Los alimentos ricos en proteína, como los elaborados a partir del chapulín de milpa, representan una excelente opción para las personas con deficiencias nutricionales. Aportan aminoácidos y su consumo genera mayor sensación de saciedad. Para los científicos, el reto es la reincorporación del chapulín de milpa en la dieta del mexicano, con el fin de lograr que en el futuro los productos elaborados a base de esta proteína se produzcan a gran escala. El 25 de marzo del año 421, es decir, hace 1600 años, se colocó la primera piedra de la ciudad de ensueño de Venecia. La ciudad de los canales ha sido desde entonces un enclave del comercio en el pasado y del turismo en el presente. Una belleza arquitectónica que trasciende los siglos a pesar de estar erigida sobre troncos de madera.
Venecia cumple 1600 años. Nacida entre el barro y la niebla de una laguna del norte del Mediterráneo, se convirtió rápidamente en la fortaleza militar de Bizancio en el norte de Italia. Las restricciones de las pandemias imponen celebraciones discretas en una ciudad que solía ser un gran puerto que lidiaba con cualquier tipo de riesgo de pandemia que llegara de cualquier parte. Cuando empezó la pandemia me puse a pensar en mis investigaciones de hace 20 años sobre cómo consiguió Venecia contener las amenazas de epidemias. Había patrullas militares que contaban con el apoyo del pueblo llano y que solían vigilar y descubrir cualquier tipo de desembarco de navíos procedentes de Dalmacia, justo delante de Venecia. Y el propósito era mantener las pandemias a una distancia segura de las primeras tierras venecianas, como la isla de Giudecca. Venecia estableció una especie de fusión espiritual con el mar, no solo basada en el comercio y en un creciente poder militar. Está representada por el famoso cuadro de Giambattista Tiepolo, Venecia recibe los regalos del mar de Neptuno. Era figurata como una donna. La República de Venecia se representa como una mujer, es rubia y recibe los dones de Neptuno. Y Neptuno es el mar, es la totalidad del mar, no solo el Mediterráneo, también el resto de los océanos. Y Neptuno dedica una atención especial y un amor particular a Venecia como reina del mar Adriático. Venecia es una república, sin embargo, gobierna algunos reinos. Las actuales tensiones en las aguas turbulentas del Mediterráneo Oriental nos recuerdan las guerras y el diálogo entre Venecia y el Imperio Otomano. Después, la doctrina del poder veneciano fue heredada por otros. Inglaterra recibirá el legado de la ideología de Venecia. En cuanto a la famosa canción Rule Britannia, Britannia rules the waves, se puede entender mejor únicamente si uno entiende Venecia. Incluso los historiadores y los políticos ingleses han reconocido que la predecesora de su ideología de dominio marítimo es Venecia. Sin embargo, después de 1945, el legado, como todos sabemos, fue asumido por los Estados Unidos de América. La pandemia ha sido catastrófica en términos de pérdidas de vidas humanas y estancamiento de la economía, pero también ha propiciado una evolución y adaptación de las distintas industrias como el mundo del espectáculo virtual. Según una investigación de OCC Mundial, esta industria tendrá un incremento del 23% con respecto al 2019, un fenómeno que ha permitido revivir viejos éxitos. Gracias a la virtualidad, el Festival de Danza en la Ciudad ha podido presentar obras de años anteriores, como es el caso de Érase una vez, a cargo de la Escuela PUT, Proyecto de Urban Dance, fundada por Richie Sánchez, respondiendo al gusto de los jóvenes por lo urbano. Y dije, esto necesita ser académico, porque cuando yo nombraba el tema, siempre decían, eso es de la calle, los chicos lo bailan en la calle, en los parques. Y yo decía, no, esto necesita de verdad ser académico, necesitan tener espacios reales de enseñanza en la de danza como cualquier otro género de la danza. La obra, que llegó por un proceso de convocatoria abierta al festival, nació hace 5 años como respuesta al talento de varios artistas de la escuela. Cantantes, raperos y compositores se organizaron para presentar un arriesgado formato musical. This is real, 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 real love. Y luego yo, pues teníamos mucho miedo de cómo iba a asumir la gente esto, ¿no? De qué van a pensar, les va a gustar. Además, yo interpreto la Hada Madrina, entonces era bastante particular. Pero eso fue un suceso, y luego al final de la obra, cuando yo salí, yo creo que en toda mi carrera jamás había visto una ovación tan hermosa. Cuando, ah, mira, salsa mi abuelo, joya. Rompiendo con el esquema de solo mostrar lo nuevo, IDARTE seguirá presentando transmisiones diferidas y actos de danza en varias localidades de la capital hasta el próximo 3 de noviembre. La utilización de distintos lenguajes artísticos como las artes plásticas, la música y la expresión corporal para la asistencia de personas sin hogar le ha valido al proyecto Arte Invisible un merecido reconocimiento. Su coordinadora Felicia Puerta conversó con este noticiero.
El proyecto Arte Invisible, espacios para la creación artística, de la profesora Felicia Puerta y la titulada en Bellas Artes Livia Guillem Casany, ha logrado el segundo premio del primer premio Arte y Compromiso para proyectos de intervención social a través de las artes, otorgado por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. El proyecto, en el que han participado las alumnas Maya Calvo y Valle Ponce, se ha enmarcado dentro de la asignatura Dibujo, Lenguaje y Técnica del grado en Bellas Artes y ha consistido en un trabajo de mediación artística a través de la metodología de aprendizaje-servicio. El equipo ha realizado una serie de talleres junto a los usuarios del Centro de Ocupación para Personas Sin Hogar, San Joan de Déu de Valencia. Que hemos planteado una mediación artística un poquito más innovadora, que pudiera recoger los distintos sentidos. De ahí que no solo trabajáramos con la parte gráfica o plástica, es decir, la línea, el dibujo, los colores, como un poquito tradicionalmente, sino que entraran también en contacto, pues, desde el tacto, haciendo talleres de volumetría con objetos encontrados, dándole, resignificando objetos diferentes. O la propuesta también del sonido, trabajar con la vibración. La pandemia obligó a aplazar el proyecto y modificar la propuesta para adaptarla a la situación actual. Y aunque no ha sido fácil, el resultado ha sido muy positivo para todas las partes. Era una manera también de despertar a los usuarios de San Joan de Déu a otra mirada hacia el arte, pero a su propio ser, a su propia existencia, un poquito lo que consiste la mediación. El arte es como un instrumento que tiene varias funciones, y en este caso era un poco, pues, ese momento de introspección y despertar facultades innatas que todos tenemos. Desde el año 2014, el Vicerrectorado de Responsabilidad Social y Cooperación de la UPV impulsa entre los docentes la utilización de la metodología del aprendizaje-servicio. Se trata de una metodología experiencial, activa, participativa, reflexiva e integral, que permite la formación del alumnado poniendo los contenidos teóricos del aula al servicio de la sociedad. Es bonita esta metodología porque conecta a la universidad con las problemáticas sociales y ayuda a resolverlas, al mismo tiempo que sigue siendo una formación, o sea, un proyecto formativo dentro del currículum académico de la asignatura. El premio otorgado por la Universidad Pablo de Olavide está dotado con 3.500 euros, que han sido imprescindibles para poder llevar a cabo la propuesta de mediación artística con personas sin hogar de Valencia. Se cuenta que Hitler inspiró su emblemático bigote en el de Charlotte, el vagabundo interpretado por el genial Charlie Chaplin. Sea un mito o no, lo cierto es que el genio del cine mudo se encargó de dejar clara su opinión sobre los gobiernos totalitarios en la cinta El Gran Dictador, que ahora cumple 80 años. En esta casa de campo suiza vivió exiliado Charlie Chaplin sus últimos 25 años. Hoy, convertida en un museo en su honor, celebra una exposición especial por el 80 aniversario del Gran Dictador. El objetivo es recordar la que fue su película más arriesgada, con un mensaje de libertad que aún resuena y que se adapta como pocas a la expresión adelantada a su tiempo, al demostrar que se podía hacer humor de personajes tan siniestros ya entonces como Hitler o Mussolini. La película fue también importante en la carrera de Chaplin porque fue la primera en la que no encarnaba a su personaje más famoso, el vagabundo Charlotte, y también la primera en la que el actor, durante muchos años reacio al cine sonoro, tenía verdaderos diálogos. En verdad es un gusto que nos hayan acompañado en el noticiero científico y cultural iberoamericano NCC. Agradecemos a los socios de ATEI que a través de sus plataformas hacen posible este noticiero, al igual que a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Soy Iván Carrillo, los invito a visitar nuestra página noticiasncc.com y a utilizar nuestra aplicación. La próxima emisión, más información científica y cultural.